presidente Andrés Manuel López Obrador siempre busca apoyar a los países y así mantener una estrecha relación de armonía y paz, consiguiendo una amistad para ayudarse en los momentos difíciles. Hace unos meses reiteró que buscará integrar un movimiento de naciones para justificar y convencer al gobierno de Estados Unidos de levantar el bloqueo económico que mantiene sobre Cuba desde hace más de 50 años. Mientras pasan los meses, el presidente de México está apoyando en cierta forma a la República de Cuba. Recientemente, el gobierno de México le compró a Cuba miles de toneladas de piedras para el gran proyecto del Tren Maya que se construye en el sureste de México. De igual forma, médicos cubanos están llegando a México para trabajar en comunidades rurales donde existen clínicas, pero no hay médicos, y acciones como estas ayudan de gran manera a la República Cubana. Hace unos días se dio el anuncio que el gobierno de México ayudará para levantar el censo de población y vivienda y otros programas de información en ese país. Ante esto, el organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, conocidas por sus siglas como INEGI, hizo una histórica donación de 8.000 equipos electrónicos al gobierno de Cuba. Ante este panorama, los cubanos no esperaban esto de México y agradecieron de gran manera la ayuda que viene de México, ya que actualmente Cuba tiene equipos obsoletos con tecnología muy atrasada para llevar a cabo dicho censo. Pero con la donación que hizo México, la actividad censal se realizará de manera más rápida y económica. A través de un avión se trasladaron los 8.000 equipos electrónicos a Cuba como parte de las acciones de cooperación bilateral entre el INEGI y la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. México siempre estrecha la mano a los países más necesitados, y como hemos visto, también está apoyando a los países de Centroamérica, como es El Salvador, Honduras y otros países donde han realizado grandes donativos. Hoy ha sido un día de mucha utilidad y fructífero para nuestro país, nuestra Oficina Nacional de Estadística. Hemos recibido aquí en el Aeropuerto Internacional José Martí un donativo importante para el próximo censo de Cuba y otros trabajos que hace la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Le reitero que ha sido muy, muy fructífero para nuestro país porque lo vamos a utilizar muy bien. Los vamos a cuidar mucho, sabemos la responsabilidad que adquirimos con ellos y estoy seguro que es la continuidad de una relación grande que tiene nuestra oficina con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y en general con otras instituciones mexicanas. 8.000 dispositivos móviles, completamente probados, funcionales, que además ya hubo una misión técnica de prueba hace unos meses y que van a ayudar en el proceso de captación de la información, de procesamiento de la información censal, pero también en otro tipo de encuestas de hogares y muchos otros procesos estadísticos. La participación de AMEXID pues aquí fue instrumental para poder coordinar distintas instituciones y recursos para poder hacer posible el traslado, por ejemplo, de los equipos. Y INEGI tiene pues una larga historia de cooperación con AMEXID. En este tipo de acuerdos para apoyar a otros países y también recibir las capacidades de otros países. Esto es un intercambio recíproco. Una decisión de su presidente, del presidente también de nuestro país, de otros presidentes de la región. Unidos seremos muy fuertes, unidos avanzaremos y unidos podremos tener logros muy estables en el tiempo y en el desarrollo de nuestro país y para su beneficio. Pueden
decir lo que quieran los conservadores de México y del mundo, pero nunca, nunca van a poder contrarrestar la enseñanza, el ejemplo de solidaridad, de fraternidad que ha dejado a Cuba su movimiento revolucionario y sus dirigentes. Por eso, nuestro respeto, nuestra gratitud, nuestro apoyo, y vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no solo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana. Solo uno o dos países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo. Pero pasa la asamblea y ya vuelve a lo mismo. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba. Y nada, nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. Que viva el pueblo digno de Cuba.